carretera de Bayona a Guarda. El mar la invade por completo. La Guardia Civil intenta cortarla, pero la fuerza del agua se lo impide. Las olas superan a los vehículos que intentan transitar y empiezan los nervios. ¡Para! 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 ¡Está para atrás! Este recorrido ha sido en los últimos días uno de los puntos en los que más estragos ha hecho el temporal. En Cabo Silleiro se ha registrado la ola de mayor tamaño en 15 años, 11 metros y medio de altura. Este es el casco urbano de Bayona. La espuma lo invade todo. Una espuma que se ha convertido en un atractivo para curiosos y del que vemos sus efectos. La fuerza del mar ha llevado esta batea de la ría de Corme hasta la playa de Osmo. El Lasha ha arrastrado piedras de este tamaño y ha dejado desperfectos en la caseta del náutico. También ha afectado, como ven, el Instituto Oceanográfico de Vigo. Reventados los cristales. Allí el fuerte oleaje ha obligado a buscar abrigo a la Arcadia, el todopoderoso transatlántico. Fíjense en esta embarcación fondeada en Sada. Parece de papel. Numerosos paseos marítimos han tenido que ser cortados. Este es uno de los más emblemáticos de Galicia, el de Silgar, en Sanxenxo.